Desde el inicio de la agresión han sido permanentes los bombardeos contra objetivos civiles, incluidas áreas residenciales, hospitales, escuelas, mercados, quebrantando flagrantemente el derecho internacional humanitario. También han salido a la luz numerosas atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación rusas en territorios ucranianos, crímenes que de ninguna manera deben quedar impunes. En estos momentos tan terribles que padecen, señor presidente, Ucrania sabe que seguirá contando con España y confiamos que con el resto de sus socios internacionales durante el tiempo que sea necesario. En lo que va de año, la Unión Europea y sus Estados miembros han movilizado recursos para asegurar que la ayuda sigue llegando al país. Destacan medidas como el mecanismo para Ucrania, cuyo objetivo es asegurar un apoyo financiero continuado y a largo plazo, o el fondo de asistencias destinado a la formación y material militar en este 2024. En este sentido, se continuarán reforzando las capacidades de Ucrania a través de la misión de entrenamiento de soldados ucranianos en la que España participa y hablamos hasta la fecha de más de 4.300 militares ucranianos que han recibido esta formación en nuestro país. Por otro lado, y como muestra del fuerte compromiso de la Unión Europea, el pasado mes de diciembre, durante la presidencia española, el Consejo Europeo tomó la histórica decisión de abrir negociaciones para la adhesión de Ucrania. El apoyo español se ha materializado en todos los ámbitos y se basa en un firme principio: el rechazo al uso de la Fuerza Armada en las relaciones internacionales. Por ello, como antes mencionaba, la ayuda material de nuestro país se mantendrá hasta que cese el ataque, no solo contra Ucrania, sino también contra la comunidad internacional en su conjunto. Así, en el ámbito militar se ha hecho entrega de material para ayudar a que Ucrania pueda continuar ejerciendo su derecho a la legítima defensa.